Buenas noches, bienvenido a todos y cada uno de vosotros que nos acompañáis hoy y aquí, en este acto que, llegada la primavera, celebramos por el mes de mayo. La Junta de Gobierno de la Hermandad de San Isidro Labrador de Cartaya se enorgullece de la acogida que cada año tiene nuestro entrañable pregón Exaltación en honor a San Isidro Labrador de Cartaya. Y por ello, en nombre de su presidente y de su Junta, daros las gracias al pueblo de Cartaya por vuestra asistencia. No hay nada más que ver cómo está este centro cultural de la villa en esta noche. Y también gracias por vuestra aportación desinteresada de los alimentos que nos habéis hecho entrega en estos dos días pasados, algo más de 400 kilos de alimento, que seguro saciarán estómagos y calmarán necesidades a los más necesitados. En este acto que hoy nos une en este centro, contará de dos partes. En la primera, la pregonera de la romería de 2016, Bella María Custodio Zunino, hará la presentación del pregonero de este año. En la segunda parte, lo más importante y trascendental de este emotivo acto. A buen seguro, el pregonero de nuestra próxima romería nos deleitará con su pregón Exaltación en honor a San Isidro Labrador de Cartaya. Que San Isidro Labrador os bendiga a todos. Tiene la palabra Bella María Custodio Zunino. Buenas noches. Reverendo cura párroco de Cartaya y director espiritual de la Hermandad, don Manuel Domínguez Lepe. Ilustrísimo señor alcalde presidente, don Juan Miguel Polo Plana. Distinguidos miembros de la Corporación Municipal. Señor presidente de la Hermandad de San Isidro Labrador, don Julián Pérez Segura. Junta de Gobierno de la Hermandad. Hermanos mayores de 2017, Tino y Puri, Paco y Lourdes, Manuel y Mari Carmen, representantes de las distintas hermandades, pregonero de la romería de San Isidro Labrador de Cartaya 2017, amigos y romeros todos. Buenas noches y bienvenidos a este acto que, como viene siendo habitual, reunidos en este singular edificio, un año más, nos disponemos a celebrar, llegando el tan deseado mes de mayo, nuestro pregón y exaltación en honor a San Isidro Labrador, nuestro santo. Como es ya una tradición, yo, su pregonera el año pasado, justo hace hoy, un año y 12 días, me encuentro de nuevo ante todos ustedes para presentaros al pregonero de nuestra próxima romería. Así lo tiene estipulado la Junta de Gobierno de esta hermandad, a la que quiero felicitar en primer lugar, de nuevo y públicamente, por este nombramiento. Fue mi deseo durante el pregón que no se demorase por mucho más tiempo el reconocimiento a muchos años de trabajo, de dedicación, y este año, por fin, podemos presumir todos de llamarnos hermandad. Así pues, debemos felicitarnos todos los romeros devotos de este bendito santo. Como os venía diciendo, después de este necesario inciso, hoy, con la emoción a flor de piel y con la gratitud hacia mis hermanos mayores del año pasado, que confiaron en mí para tan honorable cometido, pregonar y exaltar nuestra romería, acudo nuevamente a este atril de nuestro teatro para vivir, para sentir la primavera romera en la voz y los ojos emocionados del nuevo pregonero, don Antonio Suardía Figuereo. Fue él el elegido por estos hermanos mayores para tan bello cometido, una tarde de junio del año pasado, y puedo imaginarme a buen seguro que se quedaría perplejo ante tamaño ruego. Como nos ha pasado a muchos de nosotros, la primera reacción, dejándonos llevar por el miedo, habrá sido un no rotundo. Pero luego uno recapacita, lo medita y en lo más hondo del corazón piensa que si han confiado en ti, por algo será, y acabas aceptando. En tu caso, amigo Antonio,
Creo que fue una meditación bastante larga, al menos para estas 6 personas. Creo saber que lo estuviste en vilo hasta el mes de octubre. Sea como fuere, aceptaste la propuesta y yo me alegro enormemente que así lo hicieras. Estarás orgulloso de ello el resto de tu vida, te lo aseguro. A partir de hoy, tendremos los dos algo más en común, querido compañero. ¿Y qué contaros de este hombre? Pues verán, Antonio, Sua, para su familia y amigos más íntimos, es el mayor de los hijos del matrimonio formado por Rafael Suar Díaz, que en paz descanse, y Rafaela Figuereo. Formó parte, como otros muchos jóvenes de la época, del desaparecido Grupo Scout de Cartaya, el añorado Grupo Peari. En él, imagino, aprendió y afianzó esos buenos y saludables valores de amistad, compañerismo, disciplina, trabajo en equipo y servicio para con los demás. Y como hace en todo lo que se implica, lo hizo dando lo máximo de sí mismo. Así llegó a ser, con el tótem de Correcaminos, el aquela de la manada de la tropa, con un numeroso grupo de niños a su cargo. Siempre se le han dado bien los niños, tal vez porque sabe ponerse a la altura, dándoles a ellos lo que buscan. Bien lo saben todos los hijos de sus amigos más íntimos, con los que ha compartido largas horas de juego, como ese bingo en inglés o al revés, por poner un ejemplo. Antonio comparte su vida con África Gómez, su primer y único amor, su inseparable compañera de camino desde que se juntaran los de ambos a los 14 años, siendo aún unos críos. Juntos han celebrado ya sus bodas de plata el año pasado. A modo de anécdota les diré que se casaron un 1 de junio del 91, coincidiendo con una búsqueda del santo, como haremos pasado mañana. Fruto de su matrimonio nacen sus dos hijos, Antonio y Jaime, que son verdaderamente los responsables de que sus padres se hicieran romeros. Son ellos los que desde bien pequeñitos, con su insistencia, los que les enganchan ya a esta familia que formamos todos en torno a nuestra romería y al amor por nuestro santo. Llegando el tiempo de decidir su futuro, a qué dedicar su vida, nuestro pregonero, después de un año de biología en Sevilla, descubre que aquella no era su verdadera vocación y al año siguiente regresa a Huelva para cursar los estudios de enfermería. Y ha hecho el destino que coincidiera su pregón con la celebración del Día Mundial de la Enfermería. Me van a permitir que les diga que la nuestra es una de las mejores profesiones. El servicio a los demás en los momentos más duros del ser humano, la enfermedad, es un trabajo, a pesar de ello, altamente gratificante, lleno de muchos sinsabores, pero a su vez lleno también de mucha gratitud, que es con lo que te quedas al final de la jornada. Como enfermero, durante su dilatada carrera ha ido creciendo en conocimientos y formación, llegando a ser premiado hace un par de años con el primer premio a la mejor comunicación en el Congreso Nacional de Enfermeros Coordinadores de Recursos Materiales, su actual cargo en el hospital en el que desarrolla su trabajo. Antonio es una persona llena de inquietudes, siempre ideando qué hacer, inconformista, estudioso de las costumbres de su pueblo, de sus raíces. Todo ello le ha llevado a colaborar en diferentes revistas, no solo de nuestro pueblo. Ha participado en la elaboración de varios libros, llegando a escribir uno propio muy singular que tituló «Cuando jugábamos a jugar», del que yo guardo con mucho cariño un ejemplar con una dedicatoria en mi casa. Regalo hacia mi marido, uno de sus amigos de la infancia con el que compartió muchos de los juegos que él llegó a recopilar en este simpático libro. Ha colaborado también con diferentes hermandades para la elaboración de sus estatutos, no solo a nivel local. Apasionado de la fotografía y de las manualidades, es un verdadero artista montando belenes, que hace con sus propias manos y monta cada año en su casa. Incluso hemos podido disfrutar de este teatro en varias ocasiones, verdaderas obras de arte. Actualmente está trabajando en el equipo encargado de organizar el 600 aniversario del Castillo de los Zúñigas. En fin, que como veis, siempre está metido en algo, bien porque lo buscan o porque él se ofrece. Ahora me viene al recuerdo una mañana del año pasado, donde al saludarnos los dos tras una reunión de trabajo, me dice que se ha enterado que yo era la pregonera y me ofrece su ayuda para lo que necesitase, que tiene algunas ideas que estarían muy bien. Yo le di las gracias diciéndole que yo lo tenía ya todo ideado y casi finalizado. ¿Quién nos lo iba a decir a los dos que hoy nos encontraríamos aquí en esta situación? ¿Verdad, compañero?
Como es de suponer, estoy segura que esta noche nos sorprenderás a todos con un hermoso pregón. Así que, querido compañero, como decimos entre colegas, te doy el relevo. Es tu turno. No tengas miedo, que Cartaya espera deseosa a su pregonero. Con todos ustedes, don Antonio Suardía Figuereo. Muchísimas gracias, Belli, por esta gran y emotiva presentación, aunque creo que un tanto exagerada. Te agradezco de corazón todo lo que has dicho en tus palabras, pues me animan a afrontar mi cometido. Realmente es una verdadera satisfacción que sea una persona como tú la que prologue un servidor, aunque me has matado un poquito el tema. Y digo que es una auténtica satisfacción aludiendo a dos motivos destacables. En primer lugar, esas experiencias que viviste en primera persona junto a la imagen del Santo Labrador, de cómo participabas en los trajines que había en tu casa alrededor de los difíciles comienzos de la romería en Cartaya y las preocupaciones de aquellos preparativos, lo supiste exaltar desde un corazón cargado de buenos recuerdos y brillantes sentimientos y que además fuiste capaz de compartirlo con todos nosotros en tu magnífico pregón del pasado año. Por otro lado, en dicho pregón nos abriste ese gran corazón que tienes para regalarnos tus vivencias. Ese corazón es el mismo que día a día y en tu trabajo, una profesional como tú lo derrocha hacia aquellas personas que necesitan de los cuidados que prestas. Ese magnífico corazón es tu principal herramienta de trabajo para realizar una de las profesiones más bonitas que existe en la enfermería, el arte de cuidar a personas. Y que, como has dicho en tu presentación, compartimos, pues yo también soy enfermera, como también lo es una de las hermanas mayores, nuestra compañera Lourdes, y lo son también algunos de los presentes. Curiosamente, como antes dijo Belli, un día como hoy, allá en 1820, vino al mundo Florence Nightingale, considerada la madre de la enfermería moderna. Por ello, hoy se conmemora el Día Internacional de nuestra profesión. Felicidades, enfermera. Volviendo a lo que nos ocupa, no deja de ser curioso que una enfermera dé el relevo en este quehacer a otra persona de la misma profesión y más aún siendo testigo de ello otra enfermera más. Es la primera vez que ocurre y sería muy curioso que se rodearan las circunstancias para que volviera a pasar. Subirse un estrado no es nada fácil, lo aseguro. De hecho, no puedo explicarme cómo estoy en estos momentos aquí. De verdad que no. Sobre todo ante personas tan importantes como ustedes y con la responsabilidad de dar un pregón. Supongo que no se lo van a creer, pero me tiembla todo. No por miedo al ridículo, ni mucho menos, sino por no defraudar a los amigos que depositaron en mí la confianza para este acto y a ustedes, todos verdaderos protagonistas de este momento y de los que ocurran en la romería de Cartaya. Romería escrita con mayúsculas, una romería que pertenece a todas aquellas personas que se quieran hacer dueñas de ella. Por ello, quiero contar contigo para que la sientas como tuyo y quiero contar contigo para disfrutarla junto a su santo, San Isidro Labrador. No soy ese poeta que es capaz de sostener los latidos en un ritmo con su sístole y su diástole simplemente mantenido por la repetición de un verso. Lo siento. No soy poeta, no soy ese jugular que es capaz de dejar escapar el aire de sus pulmones y con una poca modulación de su garganta libera una cuarteta al son de una cuerda quebrada. No, tampoco soy jugular, ni tampoco sé tocar instrumento alguno que haciéndolo vibrar sea capaz de señalar el tímpano de vuestros oídos. Ni sé cantar para poder entrelazar acordes que enredados en vuestras ilusiones alegren los corazones de cada uno de vosotros. No, no soy cantor. Además, ya grandes personajes han pasado por este estrado, figuras del arte de la oratoria a los cuales difícilmente se les puede hacer sombra. Gente con mayúscula, de verso fácil, que saben llenar de emoción sus mensajes. Personas de gran corazón, con tal devoción al santo chiquito, que solo con pensar en las vivencias y el calor de sus pregones hacen que tiemblen más las piernas del que os habla. De verdad, después de plantear lo anterior,
Sigo sin entender cómo me han podido dar este importante encargo. Muchísimas gracias por estas bulerías tan poco al uso que nos habéis regalado al oído. Gracias. Muy buenas noches y gracias a todos por estar aquí este rato arropándome en esta ardua tarea de exaltar la romería de nuestro pueblo y pregonar a San Isidro. Gracias, hermanas y hermanos mayores, por haber pensado en mí al encomendarme esta importante misión y a la Junta de Gobierno por haberlo consentido. Muy buenas noches, señor alcalde. Señor cura párroco, con su permiso, y gracias a todas aquellas personas que han ayudado a que este pregón sea posible y a todas aquellas otras que se han ofrecido a ello. Mil gracias. Pasar de los 50 creo que me ha afectado en la toma de decisiones. Jamás, de verdad, jamás hubiera pensado que existiera la más remota posibilidad de pregonar la romería de mi pueblo, aunque algunas personas cercanas a mí ya habían pensado en ello. Os cuento, como dijo Belli, era finales de la primavera del año pasado. Una de las hermanas mayores y compañeras llevaba varios días intentando hacerme una encerrona enmascarada en un tema de trabajo. Pero no encontrábamos hueco para verlo, pues tanto mi mujer como yo estábamos bastante ocupados en los preparativos de una importante celebración. Esa última tarde-noche de la primavera de 2016, parece ser que estuvieron haciendo el aguardo frente a mi domicilio para darme caza, medio camuflado entre un grupo de gentes dado a la oratoria. Pero los mandados que estaba realizando junto a mi mujer nos hicieron terminar tarde, haciendo una última parada para reponer fuerzas en la Plaza Redonda. Y ahí es donde me atraparon. Me llamaron aparte para hacerme un comentario y me encontré con dos parejas de lo que son este año los hermanos mayores. Faltaba Mari Carmen y Manuel, pues, paradojas de la vida, el infortunio hizo que la madre de ella nos abandonara físicamente de este mundo para siempre y ese mismo día. Pero no se preocupen. María del Carmen está haciendo, de la mano de su marido, el camino de la romería eterna allá hacia la pradera celestial, cuidando de su niña y de su yerno. Un saludo. Pues bien, allí mismo, y solamente amparado por la semioscuridad de la calle del hospital, mis amigos,
Lourdes y Paco, Puri y Tino, me plantean, además a bocajarro, si quería ser su pregonero para este año de 2017. Obvio y rápidamente, como dijo antes Belli, dije que no sabría hacerlo, que no era poeta, que, bueno, puse mil excusas, pero me pidieron, por favor, que lo reflexionara y que ya les contara. Realmente no sabía lo que me estaba pasando. Y a renglón seguido se lo comento a mi mujer. Lo primero que hizo fue una risa nerviosa como diciendo vaya responsabilidad que te acaban de echar. Pero nunca me infundió desánimo, al revés, que me lo pensara tranquilamente. Son tus amigos los que te lo han pedido, mujer sabia. Esa misma noche, la primera noche del verano del año pasado, comencé a elaborar un esbozo de lo que podría ser un pregón romero. No podría darles un no sin tener antes un algo, un saber si era capaz de trazar unas sencillas líneas que les pudiera agradar en el marco de un pregón a San Isidro Labrador. Vaya responsabilidad. No pretendería superar ningún listón, que está muy alto, por cierto, ni bajarlo. Simplemente pretendería pasar como quien no quiere la cosa. Pues reconocía que al pregonar se hace en público unos sentimientos que gustarán a uno y que para otros serán indiferentes. Discúlpenme de antemano. Pero me era muy difícil decir que no. Y menos a este grupo de amigos, algunos de la adolescencia y otro como Tino, de la infancia, e incluso hundiendo en nuestras raíces, tenemos orígenes comunes, padres cartalleros y madres de la higuerita. Un saludo a ambas. Pero yo nunca había ni siquiera intentado plantear un momento como este. Estaba en una situación difícil. Si habían pensado en ti, supongo que sería porque creían que era capaz de hacerlo. Pero un servidor no las tenía todas conmigo. Aunque creo que el hecho que me hace cambiar de parecer fue un accidente que sufre mi mujer que le hace caer de espaldas. Nos podía haber cambiado totalmente la vida. Todas las ilusiones puestas en lo programado para aquel verano se nos vinieron a pique. Eran nuestras bodas de plata. Por cierto, felicidades Lourdes y Paco, pues este año cumplí las vuestras, 25 años de casado. Un fuerte abrazo. Un verano distinto. Unas celebraciones distintas, la familia y muy buenos amigos. Un saludo. En fin, se hizo lo que se pudo, pero vuelvo a decirlo. Creo que ese hecho fue el que me dio el empujón final para llevar a cabo este pregón. Tras todo este barullo, comencé a planteármelo en serio. A plantear lo que pudiera ser una exaltación al santito labrador. Mi familia no ha sido nunca romera. Con lo que no he tenido vivencias de niñez. Mis primeros contactos con ella fueron con mi reunión, donde chicos y chicas montábamos un chiringuito para hacer fiesta. Y de ahí tengo los recuerdos de adolescentes, muchos de ellos con los actuales hermanos mayores. Luego, el lapsus del estudiante, cuando no se puede asistir a la romería por el calendario de exámenes, época que se alargó, pasada mi boda y más aún cuando tienes niños. No teníamos tradición romera. Pero curiosamente, fueron mis hijos, Antonio y Jaime, los que nos obligaron a participar de la romería. Sus amiguillos iban a la pradera y su amor por los caballos podrían haber sido las causas. Pero no podíamos estar de prestado de un lado para otro. Así, nuestros amigos del chiringuito El Búnker nos acogieron maravillosamente, gracias también a ellos. Y junto a otra familia, comenzamos a conocer más de cerca lo que era la romería de Cartaya, la romería a San Isidro Labrador, los preparativos, el camino, la llegada a la pradera, la convivencia, los actos religiosos. Gracias, Dios mío. Pero bueno, dejémonos de preámbulo, pues es necesario comenzar a pregonar, que es la tarea que me han encomendado y que aún no estoy seguro de poder llevarla a cabo, con el fin y con la dignidad que todos os merecéis. Más aún este año tan especial. Oficialmente, como antes ha dicho Belli, San Isidro de Cartaya ya es hermandad. Es una gran satisfacción, pero a la vez una gran responsabilidad ser el primer pregonero de esta nueva etapa junto a ustedes, hermanos mayores y Junta de Gobierno. Enhorabuena a todas aquellas personas que han trabajado para conseguirlo. Y enhorabuena a todos ustedes por participar de ello. El santo cuenta con ustedes para que esta romería sea especial. Tenía y tengo dudas. Y ante el dilema de no atreverme a decir que no y el lanzarme a lo desconocido, tuve que optar por la calle de en medio. Me vi emplazado a pedirle ayuda de otro, un personaje que os presentaré a continuación y que de seguro sí va a poder hacerlo llevando a buen puerto este pregón. Lo siento. Quiero
que sea un alma inquieta la que declame unas letras a vuestra salud. Quiero que el santo chiquito se sienta halagado con el mensaje de sus palabras. Quiero contar contigo, pero no llegar contando hasta 100, 1000 o 1 millón, no, sino quiero contar contigo para ser los protagonistas de esta historia, la de la romería en honor a San Isidro Labrador. Quiero contar contigo para que el que os va a pregonar a partir de ahora se sienta arropado, se sienta en familia, en esa familia que rodea al santo. Quiero contar con vosotros para que seamos capaces de disfrutar juntos esta aventura. Disculpen mi insistencia, pero quiero contar con vosotros, pues eres hoy los protagonistas, eres la que vas a llevar el nombre de Isidro el Labrador por bandera durante este tiempo romero. Déjame contar contigo, por favor. Quiero contar contigo para que dejemos volar por un momento nuestra imaginación y permitir a este nuevo personaje pregonar. Será un espíritu joven, el que desarrollará el mensaje que se os quiere transmitir, su sentimiento, la propia exaltación de nuestra romería. Vuelvo a decir que lo siento. Ese personaje que va a continuar con este pregón es el joven aventurero que llevo dentro y espero que todos y cada uno de vosotros sigan llevando el vuestro consigo. Atardeceres de verano dan tregua a unas calores que poco a poco provocan bulliciosas reuniones de chavales que lanzan gritos a un viento inexistente y deciden al pito pito cómo van a entretenerse. Zagales de todas las edades, uno con sus trompos, otro con sus estampas, otro como una resbaladera se tiraban frente al casino por la rampa. Al burro gritaban uno, a la pelota, otros decían a viva voz. Y al final con mucho arte jugaron a San Isidro la guao. Sí, recuerden, aquel que fue por agua y se ahogó, que luego estando muerto en un serón de esparto, calzado con los zapatos de un viejo y junto a pellejos de aceite, lo llevaron a casa de Vicente, pero se la encontraron cerrada. Muchos de los presentes pensarán que qué estoy hablando, que qué estoy diciendo, pero igual otros se acordarán de este juego en honor a San Isidro. Era una retahíla de frases rimadas que a la misma vez que saltaba el burro dándole a veces una patadilla, se oían por las calles y plazas de Cartaya mucho antes de que nuestro santo llegara al pueblo. Y habéis escuchado bien, San Isidro el Aguao. Y lo explico. Aparte de labrar la tierra, el bueno de Isidro era zahorí.
Sí, uno de esos personajes que solo con una varita de madera en forma de Y, cogida de una determinada manera, es capaz de encontrar manantiales. Además, Isidro hacía pozos y se le consideraba hacedor de lluvias. En la Madrid de los siglos XI y XII, este labrador mozárabe, hijo de Pedro e Inés, fue un personaje destacado en la época. Probablemente le llamaron así, en honor al sabio arzobispo sevillano San Isidoro, debido a que parece ser nació el día de su festividad, el día 4 de abril. Isidro Merlo y Quintana, que según dice el gran Lope de Vega, así se llamaba nuestro santo, pasó su infancia en lo que hoy es el barrio de la Latina. Antes era el humilde arrabal de San Andrés. Pero su familia, debido a la inestabilidad bélica de la zona, entre cristianos y musulmanes, se muda a Torrelaguna, cerca de la sierra madrileña. Y allí es donde conoce a la que será su mujer, María Toribia, que, como saben, también alcanzaría la santidad con el nombre de María de la Cabeza. Y de este matrimonio surgió un hijo que no tenía más remedio que ser santo, San Illán o San Illán, que era abogado de las rabias, cuya festividad, curiosamente, se celebra un día después del de su padre, el 16 de mayo. Este ilustre pocero, Isidro Merlo, volvió a Madrid y murió hace 845 años, siendo beatificado justamente hace 500 años, por interés personal del rey Felipe II, y elevado a santo 4 años después, junto a ni más ni menos a Ignacio de Loyola, Francisco Javier y Teresa de Jesús, además del italiano Felipe Neri, fecha que tendremos que tener en cuenta. Me voy a permitir otra licencia. Déjenme que os declame un trocillo de la retahíla de aquel juego dedicado a nuestro santo protector. Para uno será un recuerdo, para otro un hallazgo y para otro una curiosidad. Os digo. San Isidro el aguaó fue por agua y se ahogó. Muerto lo llevan en un serón. El serón era de esparto. Muerto lo llevan por los zapatos. Los zapatos eran de un viejo. Muerto lo llevan con los pellejos. El pellejo era de aceite. Muerto lo llevan a casa de Vicente. Y casa Vicente estaba cerrada con llave, fechadura, cerrojo candado y una buena tranca al lado. Seguía más, pero es bonito. Era una premonición. De tanto nombrarlo con el juego, consiguió que se le hiciera en primavera una romería, en la primavera cartallera, momento en el que comienza la aventura romera de nuestro pueblo. Curiosamente, un pueblo campesino que había pertenecido al marquesado del vecino de Gibraleón, donde allí sí le hacen una romería a esta devoción, no tenía celebración en el campo y para las gentes del campo. Una aventura que comenzó años atrás y que hoy, entre todos, estamos perpetuando. Estamos haciendo historia, historia romera. Por eso, quiero contar contigo para continuar con esta aventura. Con todos mis respetos, nuestra romería no es fruto de apariciones de santos en un lugar concreto, ni del descubrimiento por parte de un grupo de pastorcillos o campesinos de una vieja imagen, ni tiene siglos de historia, ni hermandades filiales, ni danza propia cuyos orígenes se encuentran siglos atrás. Con todos mis respetos, vuelvo a decir. Nuestro santo, San Isidro, era una persona real, como ya hemos dicho, que se ganó su santidad por ser buena gente. Ahí es donde tenemos que fijarnos, en la capacidad que tenía para ayudar y hacer el bien. Un buen enfermero sería. La imagen de San Isidro llega a Cartaya a principios de la década de los 60 del siglo pasado, fruto del azar. Venía de la capital, del mismísimo Madrid, del lugar donde nació, vivió y murió el santo. Vino de una forma discreta, sin aspavientos ni clarines, pero vino a quedarse, a la aventura, y echó raíces entre los corazones de los habitantes de este pueblo, y su devoción pasó a otras generaciones, y que todos los años por mayo acuda al cariño de su pueblo, y por eso quiere contar contigo. Y esto ocurre hace más de medio siglo desde que se celebró aquella primera romería en 1964. Y como dijo Pepe Blanco, el duende del castillo, en un bando de aquella época, se bailó al ritmo de sevillana con guitarras y bandurria. Quiero
contigo. Al ritmo de tamboriles y cohetes en el cielo, contaré contigo yo quiero. Al ritmo de tamboriles y cohetes en el cielo. Y cohetes en el cielo, estallando de alegría, viendo cumplir los deseos de corazones romeros. Contigo quiero. Cuento contigo, chiquilla, hermano, cuento contigo, sentimientos y alegría, coplas, silencios y poemas. Ay, cuento contigo. Quiero contar contigo. Ponte tus mejores galas y ese romero en el pelo, contar contigo yo quiero. Ponte tus mejores galas y ese romero en el pelo. Y ese romero en el pelo, dándote miles de gracias, buscándote la mirada, dándote miles de gracias. Ay, contigo quiero. Llamas encendidas y mirando a los luceros, contaré contigo yo quiero. Junto a llamas encendidas y mirando a los luceros. Y mirando a los luceros, esa medalla en mi pecho de San Isidro Romero. Esa medalla en mi pecho, contigo quiero. Cuento contigo, chiquilla, hermano, cuento contigo, sentimientos y alegría, coplas, silencios y poemas. Ay, cuento contigo. Quiero, quiero contar contigo. Verte entre los verdes pinos, al son del tamborilero, contar contigo yo quiero. Verte entre los verdes pinos, al son del tamborilero. Al son del tamborilero, y caminando a tu vera, recorriendo los senderos. Y caminando a tu vera, ay, contigo quiero. Cuento contigo, chiquilla, hermano, cuento contigo, sentimientos y alegría, coplas, silencios y poemas, ay, cuento contigo. Muchísimas gracias. Por esto quiero contar contigo. Gracias también a estos artistas que nos siguen acompañando. También gracias a esa sombra, que supongo que ya habéis pensado quién es, Charo Angulo. Contar contigo para que la celebración de este año sea como una gran ilusión, que termine el domingo de romería y comience hoy mismo con este pregón. Ilusión que para unos comenzó ya un año atrás y que paso a paso han completado este caminar. Ilusión romera, que para otros están aún por llegar. Por ello, quiero contar contigo para que seas partícipe de esta ilusión, de la ilusión de un servidor, porque quiero componer este pregón con todas esas grandes ilusiones romeras que cada uno de vosotros está elaborando desde ya en el interior de vuestros corazones. Y quiero contar con vosotros para que me las prestéis, para que entre todos seamos capaces de tejer un fuerte recuerdo de esta, nuestra romería en este año tan especial. Ya hemos lanzado el primer cohete y vendrán muchos más para anunciarnos las novedades de la romería cartallera, para decirnos que se están celebrando actos
en honor a San Isidro, sobre la ofrenda de flores, por donde viene la comitiva isidreña, que ya la hermandad va a buscar a los hermanos mayores, que se aproxima la hora del rosario, que la puja está a punto de comenzar, que nos volvemos para casa dejándolo al santo aguador en su ermita. Pero no os preocupéis, este cohetero del que os hablo tiene un buen jace de cohetes bajo el brazo que nunca se termina, porque para eso quiero contar contigo, para que esas ilusiones que hemos compartido las lancemos al aire y todos nuestros deseos seamos capaces de alcanzarlo. Cada cohete un deseo, cada cohete un trozo de nuestra alma que se eleva a los cielos, cada cohete un anuncio de buena nueva, cada cohete un final y un principio, un dar pie a esperar que venga otro, otra ilusión que compartir, otra romería que tejer, otra etapa de nuestra aventura. Y le pregunté al santo, y me dijo que también quiere contar con que sigamos contigo para que sigamos su ejemplo, ese ejemplo de hombre bueno y comprometido, que seamos capaces de trabajar por dejar, como dijo Baden-Powell, fundador de los Boy Scouts, nuestra sociedad mejor de como nos la encontramos, que sepamos aprovecharnos de la naturaleza, como hizo Isidro, pero sin destrozarla. Ahora se conmemoran 525 años del encuentro entre dos mundos, el viejo continente y América. Y de allí quiero compartir con ustedes, si me lo permiten, y haciendo alusión a lo anterior, un proverbio de los nativos de las praderas de Norteamérica. La naturaleza no es una herencia de nuestros padres, sino un legado para nuestros hijos. Es dejarle la oportunidad que sigan oyendo sus ruidos, percibiendo sus olores y dejarse impregnar por el rocío de la mañana. Un rocío que Cartaya ha logrado abrazar de la mano de otra serie de personas que con su tesón y amor a la madre también han hecho realidad su ilusión. La hermandad filial del Rocío 118. Felicidades por lo que os toca. Esto es muestra de lo que puede conseguir un pueblo de más de 600 años, lo mismo que tiene ese testigo mudo de nuestra historia, la fortaleza que domina nuestro pueblo. Y fortaleza como la que tienen los miembros de la Junta de Gobierno de San Isidro, que han logrado, como dijimos, ser erigida canónicamente como hermandad. Muchísimo ánimo, pues esto es solamente el comienzo. Fortaleza, para contar contigo, para que te cuelgues la medalla de San Isidro y al son de gaita y tamboril, de palma y cañas quebradas, de repiques, de castañuelas. De... Disculpe, me dice el santo que quiere contar con ustedes para compartir un momento de recogimiento, de paz y armonía. Escuchen, por favor. San Isidro, hombre lleno de bondad, a quienes de su consuelo necesita. Como cada primavera, de peregrinos se llenan los senderos. Caminando hacia ti va un pueblo entero con fervor, implorando tu cobijo y protección. San Isidro Labrador, concédenos tu bendición. A este pueblo que camina hacia tu ermita, bríndale tu protección.
Isidro Labrador. Santo bueno, escúchanos, a este pueblo que a tu ermita peregrina, ábrele tu corazón. Los hombres, el más noble jornalero, padre y esposo ejemplar, el que compartió su pan con los más pobres. Como cada primavera llegar a tus pies quisiera, y cada año San Isidro yo quiero volver rezando hasta tu altar y ofrecerte esta plegaria una vez más. San Isidro Labrador, concédenos tu bendición, a este pueblo que camina hacia tu ermita, bríndale tu protección. San Isidro Labrador, peregrina, ábrele tu corazón. Muchísimas gracias, Raquel, Juanlu, Lucía, Manu, Pepe, Fernando. Y esa mujer sabia y compañera me dijo que querían contar conmigo para que fuera el 23 pregonero desde que May, la actual concejala de Cultura, lo hiciera por primera vez en 1995. Piénsatelo, me dijo, que será por algo. Y lo he disfrutado muchísimo. Gracias, Afri. Muchas gracias, amigo, por haberme ayudado a dar a este pregón y habernos deleitado con vuestro arte. Por favor, saluden. Y la sombra. La sombra. Muchas gracias. Gracias a todos los técnicos del teatro por la ayuda y profesionalidad que me han prestado. De verdad, muchísimas gracias. Y muchas gracias, hermanos mayores, por haberme concedido el honor de pregonar la romería de nuestro pueblo, la romería de San Isidro Labrador. ¡Viva San Isidro! Buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias por vuestra asistencia. Yo, en nombre de la Hermandad de San Isidro de Cartaya y el mío propio, pues queremos darle la enhorabuena y las gracias a don Antonio por el pregón que nos ha hecho llegar. Así que muchas gracias y le vamos a poner la medalla como pregonero de la romería de 2017.
Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Bueno, le queremos dar, para que tenga un recuerdo de este pregón, de este día, su día, que hoy es su día, por supuesto, y le hemos regalado este cuadro que dice la Hermandad San Isidro Labrador al pregonero de la Romería 2007 de Cartaya, Antonio Guardia Figueroa. En agradecimiento por tu pregón, 19 de mayo de 2017. Buenas noches. En nombre de la Corporación Municipal a la cual represento, gracias, Antonio, por este magnífico pregón que nos has deleitado. El excelentísimo Ayuntamiento de Cartaya, a don Antonio Suárez Díaz Figuereo, pregonero de la Romería en honor de San Isidro 2017, en agradecimiento por sus palabras y generosa contribución a esta celebración. Cartaya, 12 de mayo de 2017. Enhorabuena. Pequeño detalle. Bueno, pues ahí la tienes. Como lo sabíamos, precisamente por eso te lo hemos regalado. Un pregón muy bonito, donde además nos ha recordado cosas de la infancia, como lo del juego de San Isidro, ¿no? Que ha estado muy bien. Esperamos que te guste y, sobre todo, nos hemos quedado tranquilos porque era un pregón revolucionario. Pero se ha quedado como un... Yo creí cuando lo decía que era innovador, que le iba a dar la vuelta a San Isidro, yo qué sé lo que iba a hacer. Pero vamos, se ha portado el tío bien. Como es lógico, creo que debe de tener un recuerdo de lo que es el pregón de este año. Julio y Pino, Lourdes y Paco. Gracias. Él quería tener una copia para... Y como quiero contar con vosotros, tenéis unas tarjetitas que se han dado al entrar. Y me gustaría que entre todos cantásemos esa plegaria que se le canta en romería a nuestro santo. Mirad qué cosa más bonita. Enciendan el pregón aquí dentro. Esto está hecho por mi amiga Afri. ¿A que sí? ¿Verdad? Gracias, Afri. ¿Flores qué? ¿A mí, Flores? No, no, para las mujeres. A ti no, padre. Ya sabes, madre. Bueno, le vamos a regalar estas flores
a las hermanas mayores. El agua tuya, sí. ¿Domingo? ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!